Muy buenas tardes. En los próximos minutos daremos inicio a la ceremonia de certificación de los cursos de emprendimiento. Estamos esperando que las y los alumnos se sigan sumando, así como también sus familiares y amigos que nos acompañarán.
Saludarlos nuevamente. Es un placer compartir con ustedes este importante evento. En nombre de Fundación Emplea, en el marco del proyecto de activación laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación de los cursos de emprendimiento, los cuales fueron realizados gracias al aporte y colaboración de la empresa CCU. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados y contarles que esta ceremonia se compartirá a través de YouTube, por lo cual podrán compartir el link con sus familiares y amigos para que puedan volver a vivir este momento. Hoy compartiremos con ustedes nuestra satisfacción y alegría por los y las egresadas del proyecto de activación laboral realizados de manera virtual en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Estamos muy contentos de haber podido llegar a distintas regiones del país. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Fundación Emplea, cambiando la vida de miles de personas a través de la educación. También saludamos a las profesoras quienes lideraron el proyecto con éxito, Ángeles Navarrete, Magda Sosa y Paz Bustamante. Muchísimas gracias por su valioso apoyo durante todo este proceso. Junto a ellas, saludamos muy especialmente a nuestras redes que siempre nos apoyan y también a las estudiantes y los estudiantes que egresan y se certifican, acompañados por sus familias e invitados especiales. Es un verdadero orgullo festejar hoy a un curso compuesto por personas soñadoras y emprendedoras que luchan día a día por lograr sus metas y proyectos personales. El camino del emprendimiento es recorrido por personas valientes y resilientes, y sin duda cada uno de ustedes encaja con esas características. Durante el curso nos demostraron disciplina, tenacidad y un deseo ferviente por potenciar y concretar sus sueños de vida, y confiamos plenamente que si continúan de la misma manera, más temprano que tarde comenzarán a ver resultados positivos de todo el tiempo y sacrificio invertido. Creemos y confiamos que serán capaces de aquello y de mucho más. Y por supuesto, saludamos y agradecemos a quienes nos acompañan como representantes de CCU, María Luisa Domínguez, Carolina Taibo y Antonio Cor. Contarles un poco que este proyecto de activación laboral, como mencionaba anteriormente, fue realizado gracias a la colaboración de CCU, empresa multicategórica de vestibles, líder en Chile, cuyo origen de tradición se remonta en 1850, realizando la primera fábrica cervecera en el país, y ya en 1902 conformándose CCU como una sociedad anónima. Sus más de 100 años de experiencia hoy le permiten tener un portafolio de más de 120 marcas y conseguir presencia internacional en países vecinos como Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. Para Fundación Emplea, ha sido un placer trabajar con CCU desde el 2019, en una alianza que ha beneficiado el crecimiento personal y profesional en diversas materias a comunidades aledañas a los centros de operación de la empresa a lo largo de todo Chile. Para el proyecto de emprendimiento se contempló la capacitación de nada menos que 120 beneficiados, quienes a través del curso aprendieron las mejores técnicas de administración y planificación de negocios que les servirán para impulsar y concretar sus sueños de vida. A continuación, los invito a ver un video resumen que nos cuenta la labor y el impacto que tuvieron los distintos proyectos de activación laboral durante el 2021, desarrollado por Fundación Emplea y sus distintos socios estratégicos. Aprendí a desenvolverme, a confiar en mí misma y a luchar por mis sueños. Me sirvió para darme cuenta que tengo lo necesario para desempeñarme de óptima manera en el mundo laboral. Y hoy día me siento con habilidades y competencias que me podrían dar oportunidades en un nuevo campo laboral. Que mis 53 años también puedo seguir estudiando. Creo que si no hubiera realizado este proyecto, yo aún no tendría idea lo que es trabajar o lo que es organizarse con demás personas. El participar con personas de región para mí fue muy importante porque así uno aprovecha de descentralizar también un poco. Te das cuenta de la realidad que están viviendo otras personas también. Los aprendizajes nuevos que obtuve fue confiar en mí misma y a no dudar de mis capacidades.
mi seguridad, mi inteligencia emocional, ya la trabajo mejor. Ahora tengo más conocido el camino o sé las cosas que tengo que hacer para lograr lo que quiero. También sé que si me lo propongo con esfuerzo puedo lograr todas mis metas y este curso y los conocimientos adquiridos son un gran paso para eso. Me siento mucho más empoderada, con más ganas de poder desarrollar mi negocio, a verlo en grande. Este curso me enseñó que debo quererme yo como persona y apasionarme por mi emprendimiento. Y así seguir creciendo espiritualmente y poder seguir mi sueño. Muchas gracias por esta capacitación y ojalá que sigan dándosela a otras personas que también necesitan estas capacitaciones que son muy buenas. Invitamos a nuestro director ejecutivo, Jorge Gajo, para que les pueda entregar unas palabras. Muchas gracias, Débora, y muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy día tenemos una gran mayoría de mujeres graduadas, que es cosa que nos pone muy contentos. Solo compartir con ustedes dos ideas muy sencillas. La primera es que tenemos que felicitarlos, tenemos que felicitarlas, porque lo que estamos celebrando hoy día no es solamente terminar un curso, que ha sido bastante exigente, sino que es la demostración de que con esfuerzo, con perseverancia, con entusiasmo, con ganas, se pueden lograr cualquier meta que ustedes se propongan. Y eso a nosotros nos pone muy contentos y es digno de admiración. Así es que muchísimas felicitaciones por esto que hoy día estamos celebrando. Y lo segundo es agradecer mucho a todos los que han hecho esto posible, agradecer a CCU, que es un partner que nos encanta, es un lujo poder tenerlo. Creo que ya son cientos de personas, más de 200 personas las que ya en todos estos años han podido capacitarse gracias al apoyo incondicional y comprometido de CCU. Es una maravilla y un lujo poder decir eso. Muchas gracias a las profes, que son ahí las capitanas del barco, que se encargan de que esto llegue a buen puerto. Muchas gracias al equipo de empleo que está ahí en la sala de máquinas haciendo que todo esto funcione. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, a los participantes, porque ustedes son los que hacen esto posible, ustedes son los que nos motivan, los que le dan sentido al trabajo que hacemos. Y sin ustedes, la verdad es que no estaríamos celebrando esto hoy día. En el video apareció varias veces el crecimiento y las ganas de ser más y de avanzar, y esa es la invitación, a que nos desafiemos, a que nos desafiemos todos, nosotros como Emplea, CCU, los profes y ustedes, a que cada día seamos más, a que ojalá podamos vernos pronto, a que ojalá podamos cada día hacer más cosas, proyectos más entretenidos, a que ustedes se atrevan a hacer todo lo que sueñan, porque estoy seguro que tienen todo para lograrlo. Así es que eso es. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones a todos. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Ahora quiero invitar a nuestra directora de Alianzas, Ingrid Daza, para que nos pueda contar un poco los alcances del proyecto y los resultados que obtuvimos de ellos. Muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, me quiero sumar a las felicitaciones a nuestros participantes que hoy se certifican. La verdad es que estamos muy, muy felices de que haya llegado por fin este momento. Como bien decía Débora, contarles un poquito del curso. Ahí vemos las fotos del hito de inicio, ¿no? Una foto masiva. Acá hay 6 cursos, 120 personas, como bien se decía. Y hay algo que me gusta mucho destacar, que como ven ahí abajito, las regiones a las cuales cada uno de estos cursos corresponde. Y el alcance que hemos tenido principalmente con estos cursos de emprendimiento, la verdad es que ha sido maravilloso. También contarles que el 92% de las personas que participaron de estos cursos fueron mujeres. Ahí siempre las mujeres tomando su poder este año, el año 2021, perdón, me imagino que este año van a seguir haciendo lo mismo, y un 8% de hombres, y de una edad también bien diversa, de los 20 a los 64 años. Así que imagino que muchas experiencias y lo que les decía al comienzo, o sea, es un orgullo para nosotros poder llegar hoy en día
a casi todas las regiones de Chile. En general, en los proyectos de activación laboral que tuvimos, llegamos a las 15 regiones. En este proyecto en particular estamos en 10, desde Antofagasta, pasando por Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. Así que qué bueno este alcance. Y miren esta diapositiva. Son más de 40, me parece, 44 comunas las que participaron. Ustedes representan a personas de 44 comunas de todo Chile. Ahí Antonio va a coincidir conmigo, qué maravilloso ver que no solo estamos llegando a las comunidades de la región metropolitana, como solía ser antes en la modalidad presencial, sino que ya, mira, Antonio, María Luisa y la Caro ahí que representan a CCU, este alcance que la verdad es que da gusto presentar. Algo de lo que nosotros comenzamos a medir, principalmente por los testimonios que daba cada uno de nuestros participantes que pasaba por los cursos, era más allá del aprendizaje técnico con las cosas con los valores o otros temas que se iban quedando. Y en primer lugar, la mayoría de ustedes señaló que hoy en día son personas más perseverantes. En segundo lugar, y habla muy bien del curso, porque el curso es de planificación y administración de negocios, cada uno de ustedes se siente más planificado y organizado. Y por último, ha aumentado todo este conocimiento, su seguridad y autoestima. Así que qué bueno escucharlos, agradecerles puesto que contesten esta encuesta, porque para nosotros también es importante saber el impacto más allá desde lo técnico, desde lo personal. Y tenemos personas de 4 países, representantes de 4 países, el 92% fueron personas de Chile, 3% Perú, 3% Venezuela y 1% de Bolivia. Hacemos una encuesta de satisfacción donde nos gusta medir cómo estamos realizando nuestra labor como equipo de Fundación Emplea, y el 99% de ustedes señaló que las profesoras, y en este caso el profesor también, comentaron que los contenidos se presentaron de manera clara, estimulante y simple, y que recomendarían realizar un curso con Fundación Emplea. El 96% consideró que los contenidos trabajables serán útiles para su vida laboral, y que los contenidos respondieron a las expectativas que se les presentaron. Y el 94% señaló haber recibido apoyo psicolaboral de nuestras preparadoras durante el programa, y se encuentra satisfecho con el curso realizado. Así que agradecer, como les decía, que hayan contestado esta encuesta, para nosotros es muy importante. Agradecer también los comentarios voluntarios que ustedes ponen ahí cuando les preguntamos si hay algo por mejorar o algo que quieran decir. También esos comentarios son muy valiosos. Y por la nota, esto sin duda que nos impulsa a seguir mejorando, pero también a potenciar lo que ya vemos que estamos haciendo muy bien. Para finalizar, los quiero dejar con un video que muestra el resumen del curso también con algunos datos, y sin antes agradecer los testimonios de Evelyn Lugo y de Marco Tapia, que aparecen acá en este video y que dan sus palabras, que seguro representan también cómo se siente cada uno de sus casi más de 100 compañeros y compañeras. Así que, por supuesto, que agradecer a CCU, que es un tremendo partner, yo siempre lo destaco. Ellos no solo financian estos proyectos, sino que se involucran, están presentes. Ustedes los vieron en el hito de inicio, durante el proceso, nosotros les vamos contando a ellos a través de los newsletters, y en el fondo son parte de estos proyectos. Por supuesto, también agradecer al equipo Fundación Emplea, pero principalmente agradecer a quienes participaron de estos proyectos y a sus familias, que acá todos hacemos posible que esto pase, así que muchas gracias por ello y mucho éxito en todo lo que se viene. Muchas gracias. Ya han pasado cientos de personas, lo cual nos hace poner muy orgullosos de esta alianza que hacemos junto a CCU, en un montón de proyectos, ideas, propuestas que tienen como objetivo que cada una de las personas a las cuales acceden a estos cursos crezcan en todo sentido. Además de aprender las herramientas técnicas que se enseñan en cada uno de los cursos, las personas salen distintas.
Agradecer, por supuesto, a CCU por la confianza que ha puesto Fundación Emplea ya en nuestro cuarto año consecutivo trabajando junto a ellos. Les agradezco también toda esta entrega que se demuestra, ¿no? Principalmente los resultados finales de cada uno de estos proyectos de activación laboral. Súper contento de que estén acá, que les deseamos lo mejor. Y un abrazo para cada uno de ustedes y que les vaya muy bien. Felicitarlos, acompañarlos en esta instancia que van a adquirir herramientas, técnicas, conocimientos que van a poder aplicar en muchas facetas de su vida, para estudios el día de mañana o poder ayudar a sus hijos, etcétera. Aprovechen el curso y, por último, desearles todo el éxito en nombre de nuestra compañía, que nos hace tan felices apoyar esta iniciativa, estos programas de Fundación Emplea. Muchas gracias por la instancia y por la oportunidad de acompañarlos en este día tan importante. Me ayudó muchísimo el curso, además de que me encantó, porque me ayudó a organizarme, a repensarme para el emprendimiento. Me dieron herramientas muy funcionales como organización, evaluación de presupuesto, evaluación de gasto, de la marca. Una de las cosas que cambió en mí, que siento que cambió en mí, siempre observo cómo me trata a mí la gente en cualquier negocio como clienta y cómo yo empiezo a tratar a la gente. Es un ejercicio que estoy poniendo en práctica a través del curso que recibí. Estoy muy agradecida con las capacitaciones, con esta oportunidad, y siento que CCU debería seguir haciendo las capacitaciones porque nos ayudan en la parte de nuestra autoestima y a seguir adelante, luchando por nuestro sueño. CCU, gracias. Gracias por esta oportunidad. Esto me sirvió para poder tener más conocimiento, que tengo un nuevo proyecto en mente. En este minuto tengo un negocio funcionando, pero mi idea es poner otro, crecer. Sin este curso quizás no hubiese tenido las herramientas necesarias para enfrentar un desafío como este, poder salir adelante, tener mi propio emprendimiento. Y es bueno lo que hace CCU y la Fundación Emplea con impartir estos cursos para la gente de escasos recursos, que quizás no tienen el dinero suficiente como para poder pagar y capacitarse y aprender cada día más de acuerdo a sus ideas de negocio que ellos tienen. Le doy las gracias a CCU y espero que sigan impartiendo más cursos porque es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por tus palabras y, bueno, gracias a los participantes que dieron sus testimonios, pues ellos nos permiten, pues, continuar con nuestro propósito. Ahora sí, vamos a comenzar con la certificación de nuestros participantes. Los aplaudimos a todos, pues, desde nuestros hogares, pero les damos un abrazo en la distancia. Felicitamos a Adela del Pilar Cerón Sandoval, Adelina Aurora Bellodas Coronado, Alejandra Carolina Sánchez Arroyo, Alejandra Patricia Santander Barraza, Alison del Carmen Atenas González, Ana Elizabeth Jesús Soto Contreras, Angélica Herminia Ursúa Marín, Angélica María Villagra Figueroa, Priscila del Carmen Barraza Enríquez, Camila Inés Carrillo Inostrosa, Camila Solange Rodríguez Robles, Carla Fabiola Marín Cortés, Carlos Alfredo Contreras Rojas, Carlos Rodrigo Ilijic Mena, Carolina Paz Pineda Ayala, Carolina Andrea Saavedra Hurtado, Cecilia Alexandra Arias Araya, Claudia Irene Roldán Durán, Dayana Belén Barra Arroyo, Daniela del Carmen Gómez Bernal, Danisa Andrea Vega Castañeda, Debbie Catalina Ortega Aranda, Elizabeth Andrea Ferrada Farías, Elizabeth del Carmen Ormeño Sánchez, Erika Jacqueline Medalla Pizarro, Estefanía Alejandra Trigo Rojas, Evelyn Yandri Lugo Paredes, Evelyn Carolina Mella Carrillo,
Fabiola Alejandra Lobos Arellano, Felipe Antonio Retamales Campos. Aquí vamos a hacer una breve pausa para invitar a una de las participantes del grupo, Evelyn Mella, quien nos va a dar unas palabras. Evelyn, puedes quitar el silencio. Hola, muy buenas tardes a todos, todas. Como habían dicho, mi nombre es Evelyn Mella. Hice este curso con nuestra profesora Ángeles Navarrete. Quería decir, primero que nada, que aprendí mucho, agradecerle a ella, a mis compañeros, por la ayuda que me otorgaron ellos. Fueron muy buenos compañeros, una muy buena profesora que se daba el tiempo cuando yo no entendía o cualquier compañero no entendía de explicar las veces que hayan sido necesarias. Y estoy muy contenta por haber realizado este curso con unos súper compañeros, una muy buena profesora, y de verdad yo esto se lo recomendaría a cualquiera. Así que muchas gracias por la enseñanza que tuve. Muchas gracias a ti, Evelyn, por tus palabras. Estamos seguros que es el sentir de la mayoría de tus compañeros. Vamos a continuar ahora con la certificación de los participantes que faltan. Felicitamos a Felisa Beatriz Espinosa Jaimes, Fernanda Antonella Ros Galloso, Floridel Mónica Huequelef Perán, Francesca Jordana Peña Ponce, Gonzalo Arnaldo Cordero Silva, Ingrid Lisset Garrido Muñoz, Ingrid Carolina Muñoz Ortega, Isabel del Pilar Arriagada Sepúlveda, Javier Alejandra Sánchez Puelma, Jessica Solange Domínguez Viveros, Jessica Paola Fosa Venegas, Yanialit Karina Rada Nieves, Jocelyn Marina Coloma Coñopán, Jocelyn Eirian Ortiz Figueroa, Karen Ivón Cortés Jofré, Karime Alexandra Geraldo Andrades, Karina Gabriela Ayavire Aimani, Karina Andrea Garrido Sangüesa, Karina de Lourdes Sangüesa Honores, Leslie Janet Becar González, Lila Esther Ortega Figueroa, Lorena Juana Moyano Canavés, Luisa Karen Rivera Olivares, Mabel Aide Díaz Araneda, Magbe Mariela Chirino de Cibada, Marcela Andrea Ferrer Vivar, Marco Antonio Tapia Rodríguez, María Inés Bustamante Cornejo, María Virginia Ibáñez Carreño, María Paula Salamanca Vergara. Aquí tenemos a otra compañera que también se animó a dar sus palabras, que es Pamela Ortiz, egresada también del curso, así que vamos a darle la palabra a Pamela. Igual, Pamela, puedes ya quitar tu audio. Ahí estás. Gracias. También buenas tardes. Quería darle las gracias primero a la Fundación por la oportunidad que nos dio a todos de poder dar este curso. Darle las infinitas gracias a nuestra profesora. También me tocó con Ángeles Navarrete, una maravillosa docente que nos entregó todo su conocimiento, su cariño, su empatía. Y también agradecerle al curso maravilloso que tuve,
a las lindas personas que pude conocer. Creo que tuvimos la oportunidad de enriquecernos con conocimiento. Yo hace muchos años que no estudiaba y la verdad que para mí esto fue como un regalo. Siento que se lo agradezco a Dios también, la oportunidad que me dio de conocer esta fundación y conocerle también a ustedes y tener la oportunidad nuevamente de poder enriquecer mi conocimiento y poder estudiar y aprender cosas que había olvidado, porque la tecnología, les decía a mis compañeros que soy muy mala para la tecnología y pude abrir muchas cosas con el conocimiento. Así que estoy muy, muy agradecida. Creo que es muy valiosa la oportunidad que se nos da de poder tener estos cursos, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Así que eso, quería agradecer y es muy bonita la labor que ustedes hacen. Gracias. Muchas gracias a usted, Pamela, por sus palabras. Ahora, pues, vamos a continuar con la certificación de los participantes restantes. Felicitamos a María Jesús Sandoval Cruz, María Elena Silva Carvajal, Marisela Paz Gallardo Armijo, Marta Angélica Huenchual Sotelo, Marilyn Gabriela Herrera Oros, Mauricio Antonio Calabrano Vázquez, Mauricio Salvador Cruces Aillón, Melanie Mel Spencer Miquel, Narayana Daza Salazar Irribarra, Natalia Alejandra Jiménez Volvarán, Natania Francesca López Loyola, Nelly de Lourdes Urrutia Cisternas, Nicole Andrea Muñoz Rojas, Olivia del Carmen Torres Navarrete, Pamela Lorena Ortiz Catalán, Patricia Ivón García Valdivia, Paula Tamara Morales Guzmán, Rosa Eliana Maturana Uvilla, Silvana Natalí Moya Moya, Tania Solange Abello Abello, Trinidad del Carmen Miranda Barraza, Verónica Andrea Torres Villarroel, Viviana Fernández Arauz, Yasmín Pamela Socorro Arana Huamán, Yerali Fernanda Mamani Urrelo, Yesenia Alejandra González Guerra, Yesenia Carolina Ríos Pizarro, y finalmente Yesenia Natalie Santibáñez Santibáñez. Muchas felicidades a todos y hago extensivas mis felicitaciones a sus familiares. Ahora quiero invitar a Antonio Korn, jefe de gestión formación corporativa de empresas CCU, para que nos pueda entregar unas palabras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarlos en este hito final de este curso de emprendimiento. Bueno, me sumo a las palabras de todos los que han, hablado, de Jorge, de Ingrid. Escuchaba con mucha atención cada uno de los testimonios de los participantes, ¿no es cierto? Y nada, qué bonito. Me recuerdo ahí cuando estaba viendo las fotos del logito de inicio, me acuerdo algunas ideas que mencionaba ahí Ingrid, la misma Débora, de un poco de que este curso en particular de emprendimiento, me acuerdo alguna vez se lo escuché a Ingrid y me hizo mucho sentido y recordé esa palabra. Les traspasó conocimientos, en ese minuto les iba a traspasar conocimientos, ¿no es cierto? Y herramientas no solamente aplicables para un negocio, para su emprendimiento, valga la redundancia, sino que también para la vida. Yo creo que en particular este curso a mí me gusta y lo encuentro muy interesante por eso. O sea, el tema se llama, ¿no es cierto?, técnicas de planificación y administración, y uno
si se dan cuenta, uno planifica y administra cada cosa que hace en la vida, cada cosa importante que hace en la vida. Sin ir más lejos, ahora verano, que estamos en etapa de vacaciones, uno planifica y administra, ¿no es cierto?, sus vacaciones, los recursos que tiene para salir a arrancarse unos días en alguna parte, cómo va a descansar, cómo va a planificar su descanso, etc. Así que, por ahí anoté, estuve anotando hice algunos torpeos de las declaraciones de los participantes. Por ejemplo, Felisa, agarré una idea de Felisa cuando decía, aprendí a luchar por mí misma. O sea, lo que quiero destacar es que no solamente las herramientas técnicas que entregó este curso son valiosas, sino que también lo que acompaña todo esto, la relación entre ustedes. Por ahí hubo alguien que puso, Úrsula, mencionó que rico haber conocido gente de regiones. Yo me acuerdo que en más de algún hito de apertura de este curso yo les dije, aprovechense entre ustedes. Yo creo que este tema del emprendimiento daba mucho para aprovechar de conocer la experiencia de todos ustedes, sus vivencias, sus proyectos, etcétera. Y esto, sin duda alguna, también escuchando las palabras de Evelyn, Pamela también ahora último lo mencionó, qué rico haber aprendido de toda la gente, no solamente de los profesores, a quienes también quiero destacar y hacer un especial reconocimiento, sino que entre ustedes mismos los compañeros. Así que qué rico que las ideas que uno expresa al inicio, yo creo que ahora al término como que uno simplemente las corrobora, como que hace un check de efectivamente, en ese instante todos tenían la expectativa, ¿no es cierto?, la esperanza, la ilusión de que fuera a ser un curso entretenido, aprovecharlo lo más posible. Me acuerdo que yo les decía, hoy estamos en la etapa final, hoy estamos ya finalizados y con otros sentimientos de orgullo, de satisfacción, de haber conseguido el éxito y la meta que ustedes se trazaron. Así que atesórenlo, siempre hago y me gusta hacer hincapié en esto porque esto es un esfuerzo de ustedes, se lo ganaron, fueron 72 horas de esfuerzo, de perseverancia, de estudio, así que esto es de ustedes, es algo que siempre va a quedar en ustedes, estos conocimientos y toda la riqueza que sacaron de este curso. Así que, para no alargarme más, felicitaciones, un abrazo a la distancia, como estamos ya acostumbrándonos a decir por estos temas virtuales, ¿no es cierto? Pero un abrazo muy cariñoso y apretado a la distancia en nombre de CCU, del equipo de formación, en particular de María Luisa, de Carolina, quienes lideran este equipo que conformo con ella. Y nada, muchísimo, muchísimo éxito en todo lo que vayan a emprender y de lo que venga de ahora en adelante. Muchas gracias. Gracias, Débora. Muchas gracias, Antonio, por sus palabras. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra ceremonia, pero antes me gustaría compartir con todos ustedes un importante anuncio. Para Fundación Emplea es fundamental que cada emprendedor capacitado continúe día a día potenciando su negocio y queremos ir más allá de la capacitación realizada. Es por esto que les queremos presentar nuestro nuevo proyecto que se llama Zona Emprende Emplea, que consiste en construir una comunidad donde todos podamos difundir y aumentar el alcance de su negocio a través de nuestras redes sociales, logrando llegar así a más de 10.000 potenciales clientes u otros socios estratégicos para sus negocios. Para participar, necesitamos que sus emprendimientos estén registrados en el Servicio de Impuestos Internos y que tengan redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. Invitamos a todos nuestros emprendedores interesados que nos acompañan hoy a escribirnos a su grupo de WhatsApp y les enviaremos toda la información. Anímense para que sean parte de Zona Emprende Emplea y permítannos pues acompañarlos a impulsar su negocio a un siguiente nivel. Quiero agradecer también a todos los presentes, a sus familiares, amigas y amigos por acompañarnos en esta ceremonia de certificación de las y los alumnos que se capacitaron y a todas aquellas personas que hicieron que este proceso haya concluido de manera exitosa. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a todos a encender sus cámaras para poder tomar una foto grupal y poder rememorar y recordar y enmarcar este importante evento. Ahí me va a acompañar mi compañero Pedrito en este proceso. Muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, ahí invitarles a que puedan activar su cámara en este último momento que estamos todos reunidos, tal cual lo hicimos el primer día de clases. Entonces vamos a dar unos segunditos para que se sumen ahí
unas 10 personas más o menos que faltan. Somos un grupo grande, así que vamos a tomar dos fotitos. Pueden hacer un gesto, algún saludo, lo que ustedes prefieran, por supuesto. Gracias a quienes se están sumando ahí. Priscila, Yasmín, Cecilia, perfecto. Mientras se suman ahí algunos de sus compañeros y compañeras, les comento que pueden saludar ahí. A mí me gusta hacer así, pues ustedes pueden hacer como prefieran, ¿ya? Entonces vamos con la foto para dar cierre a este lindo momento. A la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Súper bien, muchas gracias a todos, gracias Débora. Gracias, Pedrito. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Ha sido una excelente tarde volver a compartir con todos ustedes. Los diplomas, pues se los enviaremos a sus correos electrónicos. Les estaremos avisando cuando ya estén listos. Y les deseamos el mayor éxito posible. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Felicidades. Oh.